Retornamos con el programa y bueno, nosotros vamos hablando y hemos visto durante esta jornada denuncias de agresiones, de violencia hacia las mujeres. Y más aún nos preocupa cuando las personas están en esta situación de muy vulnerables en todo sentido. Y a ello se suma que los servidores, los funcionarios, quienes tienen que darle la atención necesaria, la orientación, porque tenemos normas, porque tenemos leyes, no ocurre eso. Hoy hemos conocido, y la Defensoría del Pueblo, de hecho, nos va a conocer precisamente este caso en el municipio de Zapagí, con una mujer, con una persona con discapacidad además. Está con nosotros la doctora Nadia Cruz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gabriela, buenas noches. Un placer estar nuevamente en Nadia Ayala. Y bueno, hoy con esta información, ustedes como Defensoría vienen a asumir y tomar el caso. Sí, totalmente. Bueno, este caso lo conocemos dentro de nuestras intervenciones, dentro del Plan 175, el Encuentro con el Pueblo. Y durante el ingreso al municipio de Zapaqui, conocemos el caso. A momento de hacer las capacitaciones, de hacer el contacto con la comunidad, de esta mujer de 39 años con discapacidad auditiva, que señala y nos dice, bueno, yo he sido víctima de violación, en su lenguaje obviamente, y que después de escuchar, pues quería acceder a una interrupción legal. Se hace el seguimiento en el Servicio Legal Integral Municipal y nos percatamos de que ella había denunciado y que había una demora para que la del servicio, la encargada, la directora de, o la responsable del servicio, haga la denuncia penal por violación, una demora de 5 días aproximadamente. Y cuando nos acercamos con la funcionaria para acelerar este tema, pues vemos una reacción un poco evasiva primero. Y todavía no habían algunos documentos que se necesitaba, como el hospital donde se tenía que hacer la interrupción, entre otros. Y decidimos, bueno, salir y volver a hacer el ingreso porque estábamos con las semanas todavía en plazo. Esta señora, bueno, nos vamos con la idea de que la señora estaba dando su consentimiento, ya no quería continuar con el embarazo porque había sido víctima de violación. Pero recibimos primero una llamada del agresor, donde el agresor nos dice que estaba arrepentido, que él quería hacerse cargo del niño, que le iba a pasar una asistencia familiar y que por favor no se haga nada. Evidentemente la Defensoría del Pueblo no negocia derechos humanos. Y la segunda, que la responsable del SLIM nos dice que la señora, la peticionaria, la mujer con discapacidad, había presentado una nota indicando que estaba renunciando a la interrupción legal del embarazo y que pedía al SLIM que le ayude en una asistencia familiar y un reconocimiento. Sí, y le hacen sellar, le hacen poner los dedos porque la señora no sabe escribir a la señora. Entonces ahí nosotros nos hemos dado cuenta que esta funcionaria estaba influenciando a esa ciudadana. Volvemos a hacer el ingreso y esto es confirmado porque la señora estaba esperando y quería apoyo para hacerse una interrupción, porque es un derecho que ella tiene. Y bueno, la trasladamos hasta el Departamento de La Paz, hacia el hospital, y logramos que se proceda a la interrupción. Y en ese transcurso nos percatamos de que la adolescente, que es su hija, también había sido objeto de toques impúdicos y acoso, una suerte de agresión por parte del mismo agresor. Ese caso tampoco ha sido detectado por esta responsable del Servicio Legal Integral Municipal, que además es responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del mismo municipio. Esta menor tampoco ha recibido ningún tipo de asistencia, ningún tipo de apoyo por esta responsable, y pues nosotros confirmamos realmente que esta persona, además de no realizar o cumplir con su trabajo, con su deber legal, estaba haciendo una suerte de obstaculización, una suerte de encubrimiento de este tipo de delitos que estaban afectando a dos mujeres, una adolescente y la otra una mujer adulta pero con discapacidad. Entonces eso nos parece ya groseramente violatorio de derechos humanos y es por eso que nosotros decidimos presentar esta demanda penal, porque consideramos que un punto es que los funcionarios no puedan conocer la norma, no tengan dificultades en cuanto a sus competencias, pero que lleguen a un nivel delictivo de encubrir, un nivel de acechar a las víctimas para que no ejerzan sus derechos, eso ya es totalmente reprochable por la Defensoría. Y en este caso hay delito penal. Sí. Contra la funcionaria. ¿Qué pasa con el entorno? ¿Cómo se maneja eso? ¿Y por qué le hago esta consulta, doctora? Porque en algún momento hemos dicho evidentemente que a veces existe desconocimiento por parte de los funcionarios.
pero este no es el caso. Existía esa intención, si vale el término, de actuar de esta manera para encubrir a otra persona. ¿Cómo ustedes hacen el seguimiento? ¿Como defensoría pueden presentar? ¿Qué tiempo se establece? ¿Cómo se procede legalmente? ¿Se espera una respuesta? O sea, incluso un precedente en este caso. En ese caso, y es una línea institucional que hemos adoptado ya en anteriores, también relacionados a interrupciones legales, partiendo de una premisa. Obligar, sea por acción o por omisión, a una niña, a un adolescente o a una mujer que ha sido víctima de violencia sexual a continuar o culminar un embarazo es un trato cruel. Esa es una violación de derechos humanos y no solamente lo decimos nosotros como Defensoría del Pueblo, sino ha sido puesto en conocimiento en otros casos contra otros estados por el Comité de la CEDAW y otros comités especiales sobre derechos de las mujeres. Entonces, aquí esa es la premisa para nosotros. Cuando nosotros detectamos aquello, no vamos a dudar, porque consideramos que es un delito, no vamos a dudar a acudir a la instancia penal. Y evidentemente ahí no podemos constituirnos en parte procesal, pero al ser delitos de acción pública, corresponde al Ministerio Público hacer su persecución. Ahora bien, consideramos como Defensoría del Pueblo que es más grosera la violación de derechos humanos cuando este se efectúa por servidoras o servidores públicos a quienes se les está encomendado la obligación o el deber especial de protección de estas poblaciones. Y cuando además esto no se cumple, no solamente por desconocimiento, sino por una suerte, no sabemos si por un ánimo, por una forma de pensamiento, por un tema de ideología, por un tema de hasta de corrupción podría ser, no lo afirmamos, pero no entendemos por qué no se cumple el deber legal de proteger a estas dos víctimas. Doctora, en los últimos días, yo le decía antes de empezar la entrevista, hemos ido escuchando este tipo de situaciones. Y ahí está la sentencia constitucional que pues claramente señala la interrupción legal del embarazo, pero antes, las personas, las víctimas en este caso, más aún si son menores de edad, hemos escuchado últimos casos precisamente de violaciones y quedan embarazadas las menores de edad, no se brinda la información oportuna. ¿Qué está pasando con las instituciones? Dentro de este recorrido que ustedes han hecho, ¿identifican más de estos casos? Sí, claro que sí. Una de las conclusiones muy a priori que te puedo dar del plan 175 es que un porcentaje mayor al 60, 70 u 80% de las y los funcionarios encargados de la aplicación de la sentencia en cuanto a la interrupción legal no la conocen. No conocen los procedimientos. No conocen que las mujeres, las niñas y las adolescentes tienen ese derecho. Y que el Estado, a través de un tribunal constitucional y a través de norma internacional de derechos humanos relacionada a la temática, pues tiene una posición de protección a esas poblaciones, pero no la conocen. Esa es una preocupación. Ahora bien, como Defensoría, nuestro primer aporte ha sido entregar material sobre la ruta crítica que debe seguir una interrupción legal, pero también se han generado procesos de capacitación a esta población. Y ahí tú dices, si un profesional que acaba de ser capacitado, acaba de ser formado, acaba de ser informado sobre lo que tiene que hacer, comete este tipo de irregularidades, tú entiendes que no solamente es falta de conocimiento, ahí hay otros factores que seguramente los va a dilucidar en este caso pues el Ministerio Público. Pero el problema fundamental radica en este caso de que hay una afectación de derechos. En este caso específico de Zapaqui, más bien logramos intervenir a tiempo y lograr una interrupción, que es lo que quería la mujer que había sido víctima de violación. Estaba en pleno derecho. Ahora, como tú dices, hay otros tantísimos casos en los que no necesariamente vamos a conocerlos, pero donde se están vulnerando derechos humanos de estas niñas, adolescentes y mujeres. Porque no solamente significa que, no solamente las mujeres tienen derecho a una interrupción legal del embarazo cuando han sido víctimas de violación, solamente por el hecho de violación. Hay que tomar en cuenta, y también lo han dicho así comités internacionales, que una víctima, cuando es obligada a culminar un embarazo que ha sido fruto de una violación, tiene una afectación psicológica, tiene una afectación física. Yo he escuchado en algún momento a algunos personajes señalar,
que las niñas estaban dispuestas o predispuestas biológicamente a tener embarazos a corta edad, 11, 12, 13 años. Pero no olvidemos que cuando son, o sea, el hecho de que una niña de 11, 13 años genera una distorsión, genera un problema, genera una afectación psicológica. Se ha visto en muchos casos que muchas de estas víctimas llegan a tomar como una salida el suicidio. Esa es una afectación psicológica que va a afectar la salud y la vida de estas niñas y de estas adolescentes. En este caso, en el desapaque, ¿Ministerio Público es el que actúa directamente En para este caso, iniciar el sí. proceso? Nosotros ya hemos presentado la denuncia como una obligación legal que tiene cualquier ciudadano o ciudadana al momento de conocer un posible hecho delictivo, y pues corresponderá que ellos den una respuesta y que hagan una investigación. Lo que sí también vamos a hacer una solicitud oficial al alcalde de Zapaqui para que esta persona sea retirada, porque ella no está capacitada, no está en las posibilidades ni es competente para proteger a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres de ese lugar. Venimos hablando de temas de violencia, de agresiones y todo aquello, y pasa por un tema también humano. Se me dice un 80% desconoce, pero hay otro tanto que infringe en estos temas. Pasa por endurecer las normas, por capacitación, por prevención, por elegir a los funcionarios. ¿Por dónde pasa poder identificar esto, doctora? Yo creo que pasa por priorizar estos servicios como parte del municipio. Otro dato importante es el hecho de que muchos de estos profesionales que están actualmente en estas defensorías o en estos servicios no cuentan con las competencias, no es el personal idóneo, no es personal institucionalizado, no es personal capacitado necesariamente. Y lastimosamente porque los mismos municipios no le dan una priorización para tener buenos servicios de atención a su población. ¿Y presupuesto? ¿Se destina el suficiente? En ese caso, hay una diferencia también ahí que le estamos viendo, y es muy complicado o es muy difícil que municipios con categoría A, que son los municipios más pequeños o los que tienen categoría B, puedan, por el tema de recursos económicos, cumplir un estándar como el de la ley 548 o el de la ley 348. Pero en municipios mucho más grandes, seguramente que sí tendrían que hacerlo. De todas maneras, si bien no cuentan con todos los servicios, al menos en este caso, cuando existe una dualidad de servicio, puedan tener por lo menos el personal capacitado y competente. Entonces, eso ya lo determina la norma, pero existe un incumplimiento generalizado por parte de los municipios. Se necesitan acciones y decíamos, ¿no? En distintos ámbitos, desde la denuncia, desde que se cuente con el personal apropiado, la inmediatez, porque cuántas veces hemos tenido casos, doctora, en los que esto pasa y bueno, y eso está más riesgoso para la salud de la mujer. Entonces, por eso vuelvo a la consulta, ¿no? Pasa por que asuman los municipios, los diferentes niveles del Estado, la responsabilidad. Habrá una evaluación, yo le decía incluso hasta sanciones o normas por precisamente hacer un seguimiento a estos casos cuando se identifican, cuando se denuncian. Yo creo que primero pasa por una identificación de las de problemáticas que hacen a la estructura o a la composición de cómo se ha visto que va a funcionar o se va a implementar las leyes, esas leyes sociales principalmente. Y una vez que tengas identificadas esas problemáticas, más allá del endurecimiento de sanciones o sanciones en sí mismas, de forma generalizada, hay que ver, lo primero para nosotros como Defensoría del Pueblo es garantizar servicios idóneos, pero servicios a toda la población generalizada. Ahí seguramente es hay que generar una idea o una propuesta que sea mucho más amigable con la realidad con la que enfrentan los municipios, los departamentos y evidentemente el Estado central. Yo creo que la infraestructura normativa ya está dada. Ahora lo que hay que ver es, a partir de este tipo de casos que nos están diciendo que la realidad está superando la norma, pues ver algunas salidas. Como Defensoría del Pueblo vamos a presentar algunas propuestas, algunas ideas también que consideramos que pueden ser importantes y estamos todavía trabajando en ello. De trabajar también con algo que recuerdo usted señalaba, ¿no? El tema de los niños. En el caso de los feminicidios, o sea, es toda una estructura, ¿no? La familia, cómo queda y es un trabajo que necesita el Estado, evidentemente, intervenir. Totalmente. Nosotros igual estamos viendo un reporte de casos de feminicidio donde se han reportado niñas y niños que han quedado en orfandad. Ya tenemos un buen número de casos registrados en una base de datos
Pero aquí lo importante es que esos niños son el primer eslabón de una nueva cadena de violencia, con seguridad. Porque yo le aseguro que del 100% de casos que nosotros ya tenemos en conocimiento, el 100% no ha recibido asistencia psicológica, asistencia psicosocial, no ha recibido ningún tipo de asistencia que le permita a esa niña, a ese niño, a ese adolescente salir de la situación de violencia y poder enfrentar lo que acaba de pasar, tener a una madre que ha sido victimada y a un padre que se encuentra en un centro de privación de libertad o que se suicidó. Ese tema todavía no ha sido resuelto. Es una responsabilidad evidentemente de los municipios y de los departamentos en alguna medida y todavía no es resuelto. Está pendiente, ¿no? Estamos contando, estamos viendo lo que ocurre, pero todavía no hay una respuesta inmediata. Se necesita trabajar, doctora. De verdad, esperemos que se actúe con celeridad en estos casos, en el caso de Zapa, que es importante que se haya dado a conocer, porque a partir de ello permite también identificar, mostrar y saber que uno puede denunciar, a qué instancias tiene que acudir, dónde puede encontrar la información y dónde puede también dirigirse en este tipo de circunstancias. Sí, y eso es muy importante lo que tú dices, como Defensoría del Pueblo, nosotros solamente somos un instrumento, una institución de la población que va a poder llevar su voz o su demanda hacia un estrato de justicia como tal, y justicia en ese abstracto de poder conseguir acceso a sus derechos. Pero aquí yo quiero destacar algo, y es esta mujer muy valiente, yo debo decir, una mujer muy valiente de 39 años, en una población muy alejada como la Zapaqui, debemos decir que le ha abierto el camino para otras mujeres que seguramente están en su misma situación. ¿Por qué? Porque se ha mantenido en su denuncia, ha pedido ayuda, nos ha podido buscar, podría haber buscado otra institución, no importa aquello, pero se ha mantenido. Y eso significa que cuando una se mantiene en la reclamación de sus derechos, puede lograr un resultado como en este caso, más bien relativamente satisfactorio. Pero yo también quiero reconocerla porque ella ha defendido sus derechos. Uh-huh. Y a su vez se genera como el ejemplo de defensa de derechos para otras mujeres en su misma situación. Entonces, para mí, esta mujer, que no podemos decir el nombre, pero que llega a ser una anónima en una historia, en una coyuntura actual, es una verdadera luchadora, es una verdadera defensora de derechos humanos, una defensora de derechos humanos de las mujeres. Ojalá existan más de esas, ojalá podamos apoyar y ayudar nosotros como simple instrumento hacia ellas. Necesitamos conocerlos y denunciar los casos y que las instancias, pues yo le decía, actúen oportunamente como dice la ley, como está en la norma además. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, siempre bienvenida. Gracias a ti, Gabriela. Un saludo y un mensaje especial para toda la población, en especial para las niñas, las adolescentes y las mujeres que han tenido que pasar por esta situación. La Defensoría del Pueblo está con ustedes, estamos a su servicio y vamos a continuar estando de su lado. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, en instantes retornamos con más. Ya volvemos.